Ajá. Y listo. Estoy seguro que así debe ser Pierrojo. A mí me parece que le falta algo. Romy, esto no es un juguete. No puedes agarrarlo, ¿de acuerdo? ¡Es una regla! Alex, no puedes agarrar eso. El doctor dijo que no. Es una regla. ¿Regla? ¡Es hora de bailar! Si lo que quieres es dar vueltas y nunca parar de bailar, el vaquero botas locas te va a enseñar. Asomas, no vas a encontrar con sus pistolas, caballo negro y una cuerda del azar. Agarra vuelo, raspa la bota que la fiesta va a empezar. Gira el sombrero como un vaquero de verdad. Raspa una bota, raspa la otra y bota. Gira el sombrero como un vaquero de verdad. Pisando y aplaudiendo. Pisando y aplaudiendo como botas locas. Es el pionero del mundo entero. Inigualables botas al bailar. Con sus pistolas, caballo negro y una cuerda del azar. Agarra vuelo, guarda tus botas que esto ya va a terminar. Y el vaquero botas locas se va a descansar. Alex, debes respetar las reglas. No puedes agarrarlo. ¿Reglas? Las reglas ayudan a que todos nos podamos llevar bien. Sirven para organizarnos mejor. Si todos seguimos las reglas, las cosas funcionan mejor. Los mosquitos mueven sus alas 300 veces por segundo. El ruido que hacen al moverlas es el sonido que escuchas cuando un mosquito anda cerca. Solo las hembras mosquito pican a las personas y animales. Los machos se alimentan de néctar de las flores. ¿Qué? Creo que me he vuelto muy popular entre los humanos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues cada vez que me acerco a ellos, me aplauden. Creo que intentan aplastarte con sus manos, no aplaudirte. Estás celosa. No es mi culpa que a ti te reciban agitando el matamoscas cuando te escuchan llegar. A ti también te reciben igual. No es un matamoscas. A mí me reciben con abanicos. Quieren que siempre me sienta fresco y cómodo. Por eso me echan aire. Son lindos los humanos. Sí, los aprecio mucho. Por eso los visito cada noche, para decirles lo bien que me caen al oído antes de que se duerman. Estoy segura de que les encanta. Yo soy Elena y tengo 5 años. Tengo un hermano mayor que se llama José María, aunque le decimos Chema o José María.
y tiene 7 años. Pasamos mucho tiempo jugando juntos y haciendo cosas divertidas. A José María le gusta mucho andar en bici. A mí me gustaría aprender a andar como él y hacer los trucos que él hace. En esta cuerda antes había un columpio. Ahora lo usamos para colgarnos y jugar. Chema me enseña cómo subirme sin caer. Antes de dormirnos nos tenemos que lavar los dientes. Nosotros hacerlo juntos porque así es más divertido. Nosotros compartimos cuarto. A veces no podemos dormir, así que jugamos hasta quedar muy cansados. Los sábados nos levantamos tarde y vemos películas juntos. Si tenemos palomitas, mejor. Tenemos una mascota que se llama Kili, que también necesita bañarse, aunque a veces somos nosotros los que terminamos mojados. Mira, va pasando un cometa. Espera, cometa, detente. Este es un cometa. Muchos los conocen como estrellas fugaces, porque pasan volando y solo vemos su cola. Los cometas están hechos de hielo y roca, algo así como una bola de nieve sucia. Los cometas se forman en un lugar muy frío y lejano que se llama el cinturón de Kuiper. Ahí dan vueltas hasta que se desvían y comienzan a viajar por todo el universo. Nuestro sistema solar es demasiado caliente para ellos y terminan por derretirse. Es hora de que el cometa siga su camino. ¡Adiós, cometa! Las reglas no existen para molestar ni por casualidad. Están para darnos a todos tranquilidad. Alex, cuando no respetamos las reglas, hay consecuencias. Oh. ¡Oh, Romy! ¿Qué te dije sobre la figura de pie rojo? Romy, te dije que no era un juguete. ¿Por qué no me hiciste caso? Si juntamos al mar con una limonada, ¿qué pasaría? ¿Y si juntamos a un zorrillo con un perfume? ¿Qué imaginas que pasaría? Caparazones así. Se cerró el
mi mamá la quiero mucho porque es muy chistosa, pero un poco regañona. En la casa de mi mami juego mucho con ella, hago muchas cosas, como en la mañana. En mi casa mi mami se llama Tania, pero yo le digo mami. Hago muchas cosas con mi mami. Vemos Avatar, una película. Me gusta mucho hacer yoga con mi mami. Ella me da un brazo. Yo le doy el otro brazo. Así. Oye. Mi mami se hace para allá y yo me hago así. ¿Sabes? Mi papi vive solito. 3 días me quedé a dormir con mi papá. ¡Bienvenidos a nuestro hogar! Pintamos. Raro. Padre. Yo pinto a veces feo y a veces lindo. Y mi papi también a veces lindo y a veces feo. A mi papá lo quiero mucho porque soy muy chistoso. En la casa de mi papi también como. Voy al parque, juego, me como una paleta después de comer y lo que yo siempre escojo es chocolate. Me gusta mucho ir a comprar una paleta con mi familia. Alex, ahora sabes por qué es mejor seguir las reglas. ¿Reglas? Y ahora sabes también lo que son las consecuencias. Cuando Alex era pequeño, le costaba mucho trabajo esperar a la hora del postre. Sobre todo cuando mamá preparaba cosas deliciosas como pastel de plátano. Un día, mamá estuvo toda la mañana preparando un pastel. Cuando Alex olió el pastel horneándose, corrió con su mamá. Su mamá le dijo, «Alex, me falta decorarlo. Voy por los ingredientes. Cuida que nadie se lo coma». Papá llegó a la cocina y se acercó al pastel. Dijo, huele delicioso». Pero Alex no dejó que lo probara. Cuando papá se fue, Alex se acercó al pastel. Olía muy bien. A Mau, su hermano, también se le antojó. Dijo, quiero una rebanada». Pero Alex tampoco dejó que su hermano lo probara. Alex siguió cuidando el pastel. Pero mamá se tardó mucho en regresar y el pastel olía delicioso. Alex no quería probarlo, pero no se pudo aguantar. Cuando mamá llegó, Alex se había comido la mitad del pastel. Alex se sentía apenado y le pidió perdón a mamá y fue por más plátanos para hacer un nuevo pastel. Mamá le dijo, «Alex, no te preocupes. Lo más importante es que pediste perdón e hiciste algo para arreglar el problema». Antes de dormir siempre mamá me lee un cuento. Me gusta mucho escucharlos, así duermo contento. Pero me gustaría poder leer solito, entender lo que en el libro está escrito. Ver los dibujos ya no es suficiente. Quiero leerlo todo, dar el paso siguiente. Las letras en la hoja quiero entender, para que las historias me pueda aprender. Cuando no las sé bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría. Hoy es un día lleno de alegría. A nadie le sale a la primera. Todos mis intentos valieron ya la pena.
Todo el abecedario ya conozco, pero las letras juntas no siempre reconozco. Unidas a veces suenan distinto, las veo, me confundo, parece el laberinto. Ya puedo leer hasta tres palabras juntas, sin trabarme ni hacer muchas preguntas. No es tan fácil, hay que aprenderlo lento, ya falta poco para que a mamá le lea un cuento. Cuando no lo hacía bien yo me desesperaba, me enojaba y las cosas aventaba. Ahora sé que hay que ser paciente y todo saldrá perfectamente. Yo sabía que el triunfo llegaría, hoy es un día lleno de alegría. A nadie le sale a la primera, todos mis intentos valieron ya la pena. Jaime, y le encanta crear muñecos de plastilina, sobre todo si tienen muchos colores. Ella es Diana, y le gusta imaginarse que es toda clase de personajes distintos. Esta semana es una poderosa superheroína. Hola, ¿jugamos? Es que tengo plastilina nueva. Ellos quieren jugar juntos, pero a cosas diferentes. ¿Cómo crees que pueden hacer para divertirse los dos? ¡Claro! Creando sus propios superhéroes de plastilina y jugando con ellos. Ambos son un gran equipo de superhéroes. A papá le gusta mucho que lo acompañemos al supermercado. Nos lee la lista de comida. Mi hermano y yo buscamos las cosas. Mi hermano Santi es más grande. Él siempre detiene las bolsas para que yo meta las frutas y las verduras. Lo hacemos con mucho cuidado para no aplastarlas. El otro día, papá nos pidió un pepino. Yo no sé qué es eso, pero Santi dijo que él sí sabía. Cuando llegamos a los pepinos, vimos que estaban bien grandes, tan grandes que Santi no podía cargarlos. Entre los dos, metimos uno a una bolsa y tuvimos que ir por papá para que lo subiera al carrito. Papá lo vio y empezó a sonreír. Nos dijo que eso era una sandía. El pepino también es verde, pero es más pequeño y largo. Ahora papá nos prepara pepinos con limón, sal y chile. ¡Nos encantan! Alex, aunque ahora salió todo bien, la próxima vez te sugiero respetar las reglas para evitar problemas. ¡Pierrojo! ¿Dónde estabas? Verá, doctor, si me permite explicarle... No, me explicas luego. Se ve diferente. Me gusta. Reglas.